Hola, bienvenidos a temas inverosímiles que atraen y causan polémica. Mauretania. El RMS Mauretania fue diseñado por Leonard Peskett y construido por los astilleros Swin Hunter and Wigham Richardson en Westland, Tyne y Wear. El barco fue bautizado así por la provincia romana del mismo nombre, localizada en la costa noreste de África. Fue botado en septiembre de 1906. Su sistema de propulsión, la turbina de vapor, fue un invento revolucionario implementado en la tecnología de transatlánticos. Su diseño marcó tendencias y sirvió más tarde para inspirar a ingenieros navales. Finalmente, su viaje inaugural el 16 de noviembre de 1907, partiendo desde Liverpool y bajo el mando de su primer capitán John Pritchard. En aquel momento, junto con el Lusitania, eran los barcos de pasajeros más grandes, lujosos y rápidos del mundo. Superaba en tamaño a su buque hermano, Lusitania, convirtiéndose en el barco más grande del mundo hasta la terminación del Olympic. En septiembre de 1909, el Mauretania obtuvo la banda azul por la travesía más rápida en sentido oeste, un récord que permanecería durante más de dos décadas. El Mauretania se convertiría rápidamente en uno de los barcos favoritos entre los pasajeros a causa del lujo, la velocidad y la seguridad. Cuando el Titanic naufragó, el Mauretania se encontraba atracado en Queenstown. El 26 de enero de 1914, mientras el Mauretania se encontraba en su revisión anual en Liverpool, cuatro hombres perdieron la vida y seis resultaron heridos cuando un tanque de gas explotó mientras trabajaban en una de las turbinas de vapor. No obstante, el daño material fue mínimo. Fue reparado en el entonces nuevo dique seco de Gladstone y el buque pudo volver al servicio habitual dos meses después. Mauretania jugaría un papel importante durante la Primera Guerra Mundial, pues poco después de que Gran Bretaña le declarara la guerra a Alemania, el Mauretania y su barco hermano Aquitania fueron requisados por el almirantazgo británico para servir como cruceros armados, pero su gran tamaño, además de su elevado consumo de combustible, los hacían poco apropiados para esta tarea. Poco después del hundimiento de Lusitania, el Mauretania tuvo que regresar al servicio como una estrategia de Cunard, pues se pretendía que éste tomara el lugar de Lusitania, pero el gobierno británico lo requisó de nuevo para ser utilizado como barco de transporte de tropas y se encargaría de llevar a soldados británicos a la campaña de Galípoli. Su casco fue repintado en color gris y las chimeneas en color negro. Cuando ambas fuerzas británicas y francesas empezaron a sufrir grandes bajas, se ordenó que el Mauretania fuera transformado en barco hospital junto a la Aquitania y el Britannic para tratar a los heridos hasta el 25 de junio de 1916. El buque fue pintado en color blanco con grandes cruces rojas alrededor del casco. A finales de 1916, el gobierno de Canadá solicitó el traslado de tropas canadienses de Halifax a Liverpool, por lo que el Mauretania fue nuevamente convertido en buque para el transporte de tropas. El Mauretania era conocido por el almirantazgo como HMS Túberos hasta el final de la guerra, pero su nombre oficial nunca fue cambiado. En marzo de 1918, el Mauretania fue dotado con dos patrones de camuflaje para confundir a los barcos y submarinos enemigos. El primer patrón de camuflaje era curvilíneo con grandes zonas en tonos color oliva, negro, gris y azul.
El segundo era más geométrico y consistía en zonas con tonos grises y azul oscuro. Tras su servicio durante la guerra, el casco se repintó en gris y finalmente se devolvió a sus colores habituales de Cunard para regresar al servicio civil el 21 de septiembre de 1919. Su apretado calendario de viajes impidió la revisión de mantenimiento que tenía prevista en 1920, pero un año después, Cunard lo retiró del servicio transatlántico por un incendio en la cubierta E y decidió finalmente realizar al buque una extensa y necesitada revisión. Se reincorporó al servicio de pasajeros en marzo de 1922. Durante una travesía oceánica en 1922, el buque alcanzó una velocidad de solo 19 nudos. El Mauretania apenas podía mantener la velocidad regular de crucero y no estaba operando a las velocidades alcanzadas antes de la guerra, y en 1923 comenzó una nueva revisión a fondo en Southampton. Una vez ahí, las turbinas del Mauretania fueron desmanteladas, pero a mitad de la revisión, los trabajadores del astillero fueron a huelga y los trabajos se paralizaron, por lo que Cunard decidió remolcar el barco a Cherburgo. En mayo de 1924, el buque estaba listo para retornar al servicio transatlántico. En 1928, el Mauretania fue modernizado con un nuevo diseño interior, pero durante el año siguiente su récord de velocidad fue batido por un navío alemán, el Bremen, con una velocidad de 28 nudos. El Mauretania fue retirado del servicio y se modificaron sus motores para obtener una mayor velocidad, pero eso no fue suficiente para recapturar su récord. El Bremen representaba a una nueva generación de transatlánticos mucho más potentes y tecnológicamente avanzados sobre el envejecido Mauretania. Ese mismo año, el Mauretania colisionó con un ferry cerca del faro Robins Reef. No hubo víctimas ni heridos y los daños fueron rápidamente reparados. En 1930, debido al ya mencionado incidente y a los nuevos competidores en la travesía atlántica, sus servicios decayeron en gran medida. En junio de 1933, su casco fue pintado en blanco y verde para el servicio de cruceros. Después de la fusión de Cunard Line con la White Star Line en 1934 para formar la Cunard White Star Line, el Mauretania fue retirado tras casi 27 años de servicio. Junto con el RMS Olympic, el RMS Majestic y otros barcos veteranos y ya obsoletos que fueron declarados sobrantes. En mayo de 1935, sus interiores fueron subastados por Hampton & Sons y el 1 de julio de ese mismo año, partió desde Southampton por última vez hacia el desguace en Rosyth. Llegó allí tras una tormenta moderada en la mañana del 4 de julio. El Mauretania fue abierto al público por última vez el domingo 8 de julio con una asistencia de 20.000 personas. El desguace del barco comenzó poco después. Inusualmente, comenzó a ser desguazado a flote pero en dique seco, con un complejo sistema de maderas y marcas en el casco para vigilar su balanceo. Un mes después, las chimeneas ya habían desaparecido. En 1936 no quedaba más que el casco.
Interesantemente, sus hélices necesitaron explosivos para ser retiradas. Su prolongada trayectoria marcó la historia de los navíos de línea. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a este canal y nos vemos en próximos videos.